Bueno, aquí estamos con otro tutorial de Softy. Esta vez hemos cambiado el programa de grabación y el audio, y espero que se oiga un poco mejor. Bueno, aquí tenemos unos modelos que hemos sacado del portal. Tenemos a la magnífica GLaDOS. Luego tenemos el mítico Pastelillo de Cake is a Lie. Y nuestro querido Companion Cube. Bueno, los modelos los hemos importado en el Softimage. Y de lo que trata este tutorial es de usar una... Bueno, lo que es el Final Gathering, iluminación indirecta, usarla de una forma muy, muy rápida y sencilla para iluminar esta escena. Entonces, a ver, yo tengo hecho un grid, lo tenía oculto. A ver, el tema consiste en crear otro grid. Vemos 500, sea algo así. A ese grandecillo, ya que GLaDOS es bastante tocho. Vale, lo rotamos. Vale, entonces le asignamos un material constante. Constant. Aquí nos vamos donde pone RGB, HLS, y aquí lo subimos a tope. Vale, quede totalmente blanco. Muy bien, pues nos vamos al menú de render, render manager, y en Final Gathering hay que activarlo. Vale, yo lo tenía activado, pero por defecto viene sin activar. Enable. Ok, entonces damos al 8 del teclado. Y bueno, en este caso yo me había cargado la luz de la escena, pero siempre por defecto, o sea, que en la escena te ve una luz, entonces esa luz hay que eliminarla. Va aquí. Sería, pues yo qué sé, algo así. Vale, la seleccionaríamos y la quitaríamos. Ok, ya no tenemos luz en la escena. Y ahora el tema está en que lo que es el propio grid hará de luz. ¿Vale? Tener el material constante. Pero para que el grid no se vea al tirar el render, hay que ir a las propiedades, en Visibility, y en Rendering hay que desactivar el Ray Visibility Primary. Así al tirar el render no se verá el grid. Muy bien. Ah, tenemos un Quick Region. Vale, ya veis el resultado. Una cosilla. Ahora, porque yo ya lo tenía activado al grabar el tutorial. Pero en principio la escena se vería. Bueno, esperad. Sin nada. A ver, es lo que me refiero. Se verá así. Al tirar el Quick Region se verá así. Entonces, para que se vea la escena, lo que es la iluminación, hay que darle clic con el botón derecho, vais a Options y Use Current Pass Options. ¿Vale? Así utiliza las opciones del pase de render del Final Gathering para hacer lo que es el Quick Render este. Vale. Podéis ver un poco el resultado. Tiraremos otro, que se vea más de cerca. Y bueno, ahora se trataría de cambiar un poco, pues depende de lo que busquéis de iluminación. Pues variar, por ejemplo, la posición del grid. Si está más cerca de los objetos, pues se va a iluminar más. Para que os hagáis una idea.
crea como, pues, mal, está muy lejos. Eso lo que hace es crear como, pues, un círculo aquí de luz. A ver, también se puede hacer, por ejemplo, cambiar el color. Pues vamos aquí al render tree, pues yo qué sé, cambiamos y lo ponemos, pues, azul. Y queda, pues, con luz azulada. ¿Que queréis teñir la imagen con dos colores? Pues tan fácil como duplicar el grid. Y cambiar el color. Ah, un segundo, asignaré material constant. Si no, me cambiaría el color en los dos. Y yo qué sé, verde. Es bastante claro. Y ahora la escena se teñirá con la luz de los dos grids. Por aquí hay un poco de verde y aquí el azulado. Y bueno, es cuestión de jugar, pues, con la posición del grid como si fuera una luz. Depende de hacia dónde queréis, pues, que se proyecten las sombras, la ponéis en un sitio o en otro. Bueno, es una especie de truquillo que es bastante curioso y da buenos resultados y es muy fácil de hacer. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que sirva de ayuda. Y nada, como siempre, jugad al Portal y visitad Gen 16. Venga, hasta la próxima.